Estaba diciendo que vamos a esperar unos minutitos, faltan un minutito, pero alguna gente no recibió el link. Aparentemente estoy mandando a los que piden. Así que en breve empezamos. Yo sé que el cambio de fecha complicó un poco a la gente, pero bueno, vamos a que lo vean después igual. Los micrófonos van a estar todos habilitados, así que les pido que los pongan en silencio, ¿sí? Para que no interfiera, porque además ya se está grabando, porque Violeta me lo deja grabando, ¿está? Silenciada, ¿no? Sí, está llegando la gente. Y la gente está llegando. Todo eso, pero llegó. No, ahora la red. Antes que venga la diabetóloga. Chicos, hay micrófonos abiertos, por favor, silencien porque ya se está grabando, ¿sí? ¿Alguien de los presentes estaba encargado de presentar la tarea de hoy, que no me estoy dando cuenta? Y 5 empezamos, ¿está?
Hola a todos los que van llegando. En un minutito ya empezamos. Bueno, vamos a dar comienzo a este taller. Bueno, les agradezco a todos los presentes, el que hayan podido cambiar de día y estar presentes. Muchos los van a ver en diferido porque no fue posible avisar con mucha anticipación, aunque Violeta había avisado, pero bueno, se va perdiendo la información en el camino. Así que vamos a dar comienzo a este taller, el penúltimo. Voy a poner mi presentación y a cambiar, sino que voy a poner directamente un video, una clase grabada que me mandó la licenciada en psicología Belén Piñeirúa, que es presidenta de la ONG de En Tu Nombre, antes Luz del Cielo. Pedimos un poco porque yo creo que la muerte perinatal y el duelo perinatal es como un poco el punto clave de todo este curso y tenemos que tener presente muchos aspectos y distintas visiones. Belén Peñerúa, les pido que silencien los micrófonos porque hay algunos abiertos, ¿sí? Entonces, se van presentando los que van entrando, ¿no? Pero está. Entonces, el tema es que ella es licenciada, es presidenta de la ONG y también es mamá, tiene dos chiquitos, pero perdió un bebé, uno de sus hijos, falleció al nacer, y es un poco por lo que le pedimos esta charla. Así que voy a compartir. Voy a compartir acá. Me tienen que decir si todos se escuchan bien cuando compartan, ¿sí? Buenas tardes, mi nombre es María Belén Pinerúa, soy psicóloga y mamá de Felipe, que falleció a los 3 días de nacer. En este momento vamos a hablar un poco de lo que es la muerte gestacional perinatal y me parece interesante poder traer lo que es la experiencia de esta maternidad y paternidad invisible. ¿Tenés hijos? Parece una pregunta bastante sencilla de responder. Sin embargo, para algunos no es tan fácil de responder, ¿no? Hay que poder pensar en qué contexto estamos, a quién lo está preguntando. ¿En qué momento de nuestra historia lo está preguntando? La muerte de gestación perinatal es un duelo desautorizado, ¿no? Es un duelo invisible, silenciado, solitario, incomprendido. Así hablan de la muerte de gestación perinatal a nivel mundial. La literatura que habla de muerte de gestación perinatal se llama Cuna vacía y Voces olvidadas. También a nivel científico está invisibilizado, ¿no? Esta es una investigación de la revista The Lancet del año 2016 que habla de las 500 palabras más utilizadas cuando hablamos de salud mental materna. La muerte aparece bien invisibilizada por allá arriba en estas dos flechitas con la palabra stillbirth, que significa no nacido. Entonces, si la muerte es un tema tabú, la muerte de los bebés lo es aún mucho más, ¿no? Es una muerte invisibilizada, completamente inesperada, por más que estemos esperando que haya un diagnóstico, que haya un duelo anticipado, esta muerte sigue siendo inesperada.
es desautorizada, esta sociedad que dice, bueno, pasaron 6 meses, tenés que seguir de largo, ya está, ya pasó, tendrías que estar bien, ¿no? Es un duelo que viene siempre acompañado de otros duelos, ¿no? Nunca viene solo. Aparece el duelo por infertilidad, una trombofilia, un lupus. Incluso muchas mamás, lamentablemente, frente a la muerte de sus hijos, se les diagnostica un cáncer. Y esta pérdida es vivido como la pérdida de la ilusión, de lo imaginado, de lo esperado, de este embarazo, de este bebé que todos esperábamos, ¿no? Y esta pérdida es vivida como un gran fracaso, ¿no? Este cuerpo que está para dar vida dio muerte. No pude sostener a mi hijo. Y aparece este puerperio con un bebé que ha fallecido, ¿no? Y yo esto lo traigo porque cuando yo leía en aquel momento de la muerte de Felipe, leía sobre muerte gestacional perinatal, aparecía este puerperio sin bebé. Y realmente me chocaba leerlo, ¿no? Decía, ¿cómo puerperio sin bebé? Este es un puerperio con un bebé que murió. Y eso lo hace mucho más complejo que un puerperio sin bebé. Los papás, frente a la muerte de sus hijos, quedan bloqueados, completamente en shock, ¿no? Esta imagen de Mafalda lo trae perfecto, a la perfección, ¿no? Es como, paren el mundo que me quiero bajar. Es como, realmente esto me está sucediendo a mí. Es mi hijo el que acaba de morir, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace necesaria la atención en muerte gestacional perinatal? Bueno, justamente porque es una experiencia devastadora, ¿no? Y cuando digo devastadora, es devastadora, ¿no? Porque yo me entero que estoy embarazada, lo cuento porque estoy feliz, porque estoy esperando a mi bebé y se lo quiero contar a todo el mundo y lo publico en Instagram. Entonces mi amigo que vive en Chile se entera que estoy embarazada y me felicita. Y de repente me entero que la que llega a mi vida es María, ¿no? Entonces María empieza a ser mi bebé, ¿no? Y empiezo a construir este vínculo con María. Empieza a crecer mi panza. 20 semanas, 25, 30, y me hacen un baby shower, porque todos estamos esperando a este bebé, ¿no? Y de repente voy a la semana 36 a un control y no hay latidos. Entonces, lo que construí, tengo que deconstruirlo. Y como digo siempre, esta no es una desconstrucción solo social, no es solo de construir qué hago con los pañales y el cuarto, que ya es un montón, ¿no? Esta es una desconstrucción psíquica de un vínculo prenatal que no muere. Nuestros hijos mueren. El vínculo prenatal no muere. Y eso genera en los papás un gran sentimiento de culpa y aparece los, y si hubiese. Y si hubiese ido al médico, y si me hubiese dado cuenta que no se movía, y si no hubiese ido ese cumpleaños, y si hubiese, y si hubiese, y si hubiese. Y sabemos que nada de lo que hubiésemos hecho hubiera cambiado las cosas, pero eso genera un gran duelo, un duelo que comienza en el hospital, en ese mismo momento en que me dan esta noticia inesperada de que no hay latidos, ¿no? Y aparece este puerperio con este bebé que ha fallecido. Y todo esto sucede con un yo que está totalmente desorganizado, ¿no? Que estaba bloqueado, emocionalmente bloqueado, ¿no? Y que necesita de un yo auxiliar para tomar decisiones. Sabemos que en la muerte perinatal hay que tomar 15 decisiones en 5 minutos. Si lo conozco, si lo conozco, necropsia, no necropsia, cesárea, parto, es un montón. Cuando estamos bloqueados, entonces, como decimos los psicólogos, necesitamos de este yo auxiliar que nos ayude a tomar decisiones. No que tome decisiones por nosotros, pero sí que nos ayude a tomar decisiones. Y todo esto aparece en un sistema de salud que no está preparado para estas muertes. Que si bien hemos avanzado muchísimo y hay formaciones y cada vez hay más profesionales que se forman en esto, sigue existiendo un vacío de la atención específica en esta muerte perinatal, un vacío en los protocolos nacionales de muerte gestacional perinatal, del conocimiento de las buenas prácticas, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que hay que decir, de lo que no hay que decir, porque esto genera un impacto en el personal de la salud, ¿no? Todos esperábamos la vida y esta muerte también llegó para el equipo de salud, le llegó a la mamá, le llegó al papá, le llegó a la familia, pero también le llegó al equipo de salud. Todos esperábamos la vida, ¿no? Y esto genera un impacto muy grande porque nos han enseñado siempre que la medicina alivia el dolor.
Entonces esta muerte es vivida como un gran fracaso, ¿no? Los ginecólogos me siguen diciendo, Belén, se me murió el bebé, ¿no? Es una cuestión tan personal para ellos, ¿no? Se me murió el bebé. Vamos a ver un video. Thank you.
¿Cómo se sintieron frente a este video? ¿Cómo nos paramos frente a esto como equipos de salud? ¿No? ¿Cómo acompañar a estas familias que atraviesan estas pérdidas? Lo primero que tenemos que poder pensar es que la mamá y el papá tienen dos duelos completamente diferentes, ¿no? Y si bien estas son generalidades y puede pasar de que el papá tenga estas características que voy a mencionar que hay en la mamá en la mayoría de las situaciones. Generalmente lo que vemos desde la experiencia es que la mamá necesita saber, necesita investigar, necesita cada detalle, necesita conectar con su sensibilidad, necesita culpar incluso a veces el sentimiento de culpa que aparece a los equipos de salud, necesita hablar, necesita angustiarse, necesita llorar, necesita ir a grupos. Necesita estas cosas, ¿no? Necesita ir al cementerio, ¿no? Sin embargo, el papá, este duelo parece que puede estar congelado, ¿no? Puede esperar. Los papás casi siempre esperan que la mamá pueda estar mejor para poder caer en su duelo, para poder permitirse habilitar este dolor. Necesitan reprimir su llanto, pensar un poco más en qué hacer y cómo hacerlo, ocuparse de otros hijos a veces. Evitar un poco los rituales, no es un papá que elija ir al cementerio, acompaña a la mamá a ir al cementerio, pero no es un papá que elija, ¿no? Estos rituales. Y suele refugiarse en el trabajo, es el papá que tiene 10 días de licencia, con suerte, se refugia en su trabajo, ¿no? Sin embargo, la mamá tiene un poco más de tiempo, tiene una licencia maternal muchas veces. Y siente que ha cambiado para siempre, ¿no? Y esto implica a veces una ruptura en la pareja, ¿no? Este duelo siempre decimos que o te fortalece o te separa y te quiebra, ¿no? Porque es tan fuerte, porque hay un duelo en la mamá, hay un duelo en el papá, pero también hay un duelo en la pareja, en este proyecto de vida, en esta pareja hay una gran ruptura y hay que poder reconstruirse desde ese lugar, ¿no? Y muchas veces aparece esto de la mamá, de que ya no somos los mismos, ¿no? De que sentimos que hemos cambiado para siempre y los papás aparecen en la consulta y nos dicen, quiero que todo vuelva a ser como antes, ¿no? Y no, no puede volver a ser como antes porque perdimos un hijo, una hija. Por lo tanto, nada va a volver a ser como antes y tenemos que reconstruirnos desde ese lugar. Estas frases las traigo porque siguen apareciendo, ¿no? A pesar de que hemos tenido muchas formaciones y que seguimos avanzando en esto y que venimos mejorando muchísimo en lo que es la humanización de la muerte perinatal, sigue apareciendo esta frase de sos joven, ya va a venir otro, ¿no? Y como siempre digo, cuando aparecen algunas de estas frases, nosotros perdimos a esta mamá, perdimos su confianza, perdimos su empatía, perdimos la comunicación con esta mamá, ¿no? Porque podemos hacer 20 cosas bien, pero si nosotros le decimos a la mamá, sos joven, ya va a venir otro, todo pasa por algo, esto nos aleja de esta mamá y de este papá. Sin embargo, bueno, se acerca el poder decir, bueno, siento mucho lo que ha pasado, no sé qué decirte, pero acá estoy, compartiendo el silencio, no puedo imaginar tu dolor, porque a veces mismo desde la organización, que ahora les voy a hablar, no podemos imaginar el dolor del otro. Yo puedo imaginar mi dolor, el dolor que yo sentí cuando murió Felipe. Yo no puedo imaginar el dolor del otro. Sí puedo acercarme, si entiendo sus necesidades, si me comunico y puedo habilitar ese dolor, sí puedo llegar a imaginar algo de este dolor, ¿no? Pero es una frase que yo cuido mucho de poder decirlo también, ¿no? Incluso habiéndolo vivido, ¿no? Porque yo no puedo imaginar su dolor, puedo imaginar el mío. Aparece esta parte que me parece súper importante, esta frase para mí es de cabecera, dice, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla, ¿no? Esto que dice, bueno, el cómo recordamos la muerte de nuestros hijos va a hablar mucho de cómo la contemos, de cómo hablemos de ella, ¿no? Y va a hablar mucho de futuras gestaciones. Luego del siglo Uruguay lo traigo, no, no, no quise cambiar el logo porque muchos tal vez ustedes conocen a la organización como Luz del Siglo Uruguay. En este momento hemos cambiado de nombre, nos vamos en tu nombre. Yo presido esta organización de mamás y papás.
que acompañamos frente a lo que es la muerte de gestación y prenatal. Parte Y tenemos este proyecto hermoso que nos enorgullece mucho, que es la entrega de cajitas de recuerdo a las instituciones de salud de forma gratuita, junto con una capacitación de implementación de cajitas de recuerdos que también es gratuita. Estas cajitas las hemos pensado mucho, nos ha llevado mucho trabajo, ¿no? Porque no se trataba de que nos hubiese gustado a nosotros recibir, sino que se trata de la muerte perinatal, se trata de poder trascender la muerte de nuestros hijos y se trata de poder pensar qué es lo mejor para estas familias de recibir para poder recordar a sus hijos. Y pensamos mucho qué poner en esa cajita, ¿no? Que siempre, siempre pensando en esto de que menos es más, ¿no? Entonces, bueno, pusimos una almohadilla para poder hacer la huella, una varita LED, un mensaje muy, muy, muy cortito de nuestra parte, un oso. Y bueno, después en el hospital pueden poner la tarjeta para poder poner nombre y apellido, que también nosotros lo ponemos, porque hay unas instituciones que no lo tienen y que no lo ponen. Entonces, como para poder visibilizar que es necesario que este bebé, aunque haya nacido sin vida, necesita de esta mamá, que tenga nombre, apellido, cuánto pesó, cuánto midió, ¿no? La pulsera, si es una muerte neonatal, la pulsera, algo de todo lo que ya haya utilizado este bebé, y después la mamá puede poner ecografías, alguna foto, ¿no? Un poco va construyendo esos recuerdos. Y acá les traigo esta imagen, que es una imagen de una mamá, de su hijo, que murió de forma intrauterina, nació sin vida, y que para poder pensar en qué significa para esta mamá, tener esta huella de su hijo, ¿no? Imaginen, solo imaginen lo que es para esta mamá que tuvo que despedir a este hijo, lo que significó poder llevarse a casa esta huella y poder hablar de su hijo de esta manera, ¿no? Estas cajitas de recuerdo a nivel mundial se ha visto de que mejoran lo que es la experiencia hospitalaria, ¿no? Mejoran el cómo se sienten los papás frente al equipo de salud. Es como se sienten que hay una comunicación y una atención más humanizada cuando estas cajitas están presentes. Estas cajitas proporcionan un recuerdo muy tangible de lo que es la muerte de su hijo, de poder compartir con otros esta etapa de su vida, ¿no? Establece la posibilidad también de compartir momentos con la familia, de poder presentar a este hijo, de poder reconocerlo, de poder darle una identidad social. Recuerden que estos bebés no socializan, nadie los conoce. Apenas mamá y papá, apenas, ¿no? Entonces, esta cajita viene como a reconocer a este bebé que cuenta, y que no solamente da la posibilidad de que este bebé cuente, sino de poder darle una identidad a este bebé. ¿Por qué es necesario recordar? Bueno, porque el recordar nos ayuda a enfrentar el duelo, ¿no? Nos ayuda a aceptar que nuestros hijos murieron, ¿no? A simbolizar, a poder materializar esta muerte. Estas cajitas de recuerdo materializan, esto me pasó, este es mi hijo, esto representa a mi hijo, entonces esto implica que sí, que mi hijo murió, y que yo soy mamá y que soy papá, lo cual no es menor, ¿no? Estas memorias, esta creación de memoria, por suerte, la memoria, lejos de ser una cajita de recuerdos, trabaja en red, ¿no? Es como este trabajo de tesis que tenemos, ¿no? En la computadora, tesis 1, tesis 2, 3, 4, 5, ¿no? Y entonces la vamos reconstruyendo y la vamos transformando a esta tesis, y lo que recordamos es lo último que hicimos, no recordamos lo primero, ¿no? Esta memoria se va reconstruyendo y se va transformando. Y por suerte, además de ser, de trabajar en red, esta memoria es selectiva, ¿no? Qué importante es olvidar en la muerte perinatal. Qué importante es ir transformando este recuerdo de la cesárea, de un parto sin vida, de esta imagen que tengo de mi hijo muerto. Qué importante es poder ir construyendo y transformando esa memoria en algo positivo, en un recuerdo más visible, en el que yo pueda volver a ese recuerdo y no sentir tanto dolor, ¿no? Eso de alguna manera me va posicionando a mi hijo, le va dando un lugar en esta familia a mi hijo, y además me va posicionando a mí como mamá y como papá. Y todo esto, como digo siempre,
es cuidar lo invisible. Nosotros todo este proceso no es que lo estamos viendo en la mamá tan tangible, ¿no? Es algo, es un proceso muy, muy psíquico que está sucediendo, pero que sin embargo nosotros como equipos de salud podemos interferir o ayudar en ese tránsito del duelo y en lo que es la creación de este recuerdo y de cómo van a recordar las mamás y los papás esta muerte, y que eso también va a hablar de su proceso de duelo, ¿no? De un proceso de duelo normal en su proceso. ¿Cuál es nuestro rol en esto, no? Bueno, es acompañar, acompañar desde la sintonía del otro. No tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo siento, ¿no? Sino que tiene que ver con poder pensar en las necesidades de esta mamá y de este papá. En poder orientarlos, en poder ayudarlos a que esta creación de recuerdos sea lo mejor posible. La mamá y el papá están bloqueados emocionalmente y no saben lo que está bien y lo que está mal, de lo que se van a arrepentir, de lo que se podrían llegar a arrepentir. Nosotros como equipo de salud sí sabemos un poco más de qué es lo que hace bien, ¿no? Sabemos que conocer a nuestros hijos ayuda a transitar el duelo, un duelo normal, esto está comprobado, ¿no? Entonces, poder orientar a los papás a que puedan conocer a sus hijos, a que le puedan sacar una huella, a que le puedan acompañar, a que puedan crear estos recuerdos, es muy necesario para todos, ¿no? Y de esta manera nosotros vamos proponiendo. No, no es lo mismo que uno le diga a un papá, ¿querés conocer a tu hijo? Un papá no sabe si quiere conocer a su hijo, está bloqueado emocionalmente, ¿no? Es una pregunta muy difícil de responder en ese momento. Entonces, si nosotros, en vez de eso, podemos decir, mirá, Felipe, qué hermoso que es, tomalo y poder ayudar a poder sostener a este bebé y hablar de bebé, nombrarlo, decir qué hermoso que es, ¿no? Esto ayuda y habilita a que estos padres conozcan a este bebé y vayan creando este recuerdo de este bebé. Esta manera van creando, pero esto es importante poder hacerlo naturalizando esto, normalizando, porque si yo le digo a una mamá, querés conocer a tu hijo, pero lo estoy haciendo con un gesto, con un lenguaje corporal que me habla de otra cosa, entonces estamos de alguna manera haciendo que esta mamá y que este papá no conozca a su hijo, porque el lenguaje corporal es lo que es lo que comunica, ¿no? Nosotros sabemos que el 90% de la comunicación es no verbal, no tiene que ver con lo que decimos, sino cómo lo decimos, nuestro tono, nuestro tino, ¿no? Nuestro tacto al decirlo, la asertividad que podamos tener con respecto a eso. Entonces, esto es muy importante poder normalizarlo. Y si hay algo que cuesta normalizar, es la foto, es sacar la foto, ¿no? Esta es una fotógrafa que se llama Norma Graus, española, que se dedica a fotografiar los bebés fallecidos. Ella siempre tiene una frase que dice, no es fotografiar la muerte, sino el amor que hay en la muerte. Y de eso se trata, ¿no? Se trata de poder hacer fotos que cuiden el buen aspecto del bebé. Si ustedes se dan cuenta, estas fotos son en sepia, no hay colores acá, no hay necesidad de que los papás recuerden el color de este bebé. Sí es importante que puedan entender que este es su bebé, ¿no? Creo que ninguna de estas fotos es morbosa, ¿no? Tal vez ahí, esta cuarta foto por ahí, ya nos damos más cuenta de que es un bebé que murió, pero el resto de las fotos, como digo, siempre aparecen de Google, ¿no? O sea, son fotos que buscamos embarazo y seguramente aparezcan algunas de estas fotitos. Y no, no podemos darnos cuenta si son hijos que murieron, que están muertos, no tenemos tan claro eso, ¿no? Y de eso se trata, poder hacer fotos del recuerdo para tus papás. Traigo un poco lo que es la experiencia de los papás, de estas cajitas de recuerdo, de lo que es la experiencia en los hospitales, ¿no? Esas puertas cajitas, nos imaginan alguien que nos hizo. Tener la cajita nos ayuda a enfrentar a nuestra familia, a presentarles a través de ella a nuestro hijo. El osito nos hizo la diferencia, tener su huella y su foto nos ayuda a entender que esto realmente nos había pasado, que habíamos sido papás, ¿no? Esto es lo que traen la mayoría de los papás en Hola, esto, ¿no? El equipo de salud dice, estas cajitas contienen, nos contienen a nosotros como equipo de salud, nos guían para a su vez contener mamás y papás. Les contiene a ellos amorosamente y les da un lugar sensible que ha sido creado por los papás y mamás para contener. Qué importante que estas cajitas contengan, ¿no? Estas cajitas ayudan no solamente a las familias, sino que ayudan a los equipos de salud, les da un quehacer, ¿no? En esto que siempre nos decían de no sé qué hacer, no sé qué decir, bueno, ahora hay un quehacer. ¿Y cómo alivia?
tener un quehacer frente a la muerte prematura, ¿no? Por favor. Cuando vivimos las pérdidas de familias, queremos poder darles muchas cosas: contención, amor, comprensión, respeto, respuestas, recuerdos. A veces todo lo que podemos ofrecerles entra en estas páginas o está representado en ellas. Qué importante esto, ¿no? Hasta ahora el duelo prenatal era algo invisible, difícil de manejar con la esposa y un grupo de papás logró a través de estas cajitas darle visibilidad necesaria para ayudar al equipo de salud. Quiero que cierren el micrófono a todos. Ahí tiene el micrófono abierto y no deja escuchar. Entonces son hijos que murieron, que están muertos, o no tenemos tan claro eso, ¿no? Y de eso se trata, poder hacer fotos del recuerdo para tus papás. Traigo un poco lo que es la experiencia de los papás, de estas cajitas de recuerdo, de lo que es la experiencia de en los hospitales, ¿no? Esas puertas cajitas, nos imaginan alguien que nos hizo, tener la cajita nos ayuda a enfrentar a nuestra familia, presentarles a través de ella a nuestro hijo. El osito nos hizo la diferencia, tener su huella y su foto nos ayudó a entender que esto realmente nos había pasado, que habíamos sido papás, ¿no? Esto es lo que traen, la mayoría de los papás traen esto, ¿no? El equipo de salud dice, estas cajitas nos contienen a nosotros como equipo de salud, nos guían para a su vez contener mamás y papás, les contiene a ellos amorosamente y les da un lugar sensible que ha sido creado por los papás y mamás para contener. Qué importante que estas cajitas contengan, ¿no? Estas cajitas ayudan no solamente a las familias, sino que ayudan a los equipos de salud, les da un qué hacer, ¿no? En esto que siempre nos decían de no sé qué hacer, no sé qué decir, bueno, ahora hay un qué hacer. ¿Y cómo alivia tener un qué hacer frente a la muerte prenatal, ¿no? Cuando vivimos las pérdidas de estas familias, queremos poder darles muchas cosas: contención, amor, comprensión, respeto, respuestas, recuerdos. A veces todo lo que podemos ofrecerles entra en estas cajitas o está representado en ellas. Qué importante esto, ¿no? Hasta ahora el duelo prenatal era algo invisible y difícil de manejar por el equipo de salud. Y un grupo de papás logró a través de estas cajitas darle visibilidad necesaria para ayudar al equipo de salud, ayudarlos a ellos. Qué importante es esto, que hayamos podido lograr como organización de madres y de padres, eso nos genera mucho orgullo, de poder haber ayudado a los equipos de salud a poder acompañar, ¿no? Qué importante es esto. Les traigo otros equipos. Les pido que cierren micrófonos, porque es muy difícil escuchar si no. Equipos de salud que nos han manifestado sus palabras. Y por acá termino con esta imagen, que a veces termino mis capacitaciones con esto, porque creo que es, ayuda mucho a poder entender la experiencia de los papás, ¿no? Esta foto es vida. Esta foto muestra una cesárea por ahí, si ustedes ven, ¿no? Una bebé que llora, un papá que mira, una mamá que está ahí en esta cesárea, un poco entendiendo qué está pasando, ¿no? Esta soy yo después de la muerte de Felipe. Esta soy yo después de mi segunda cesárea con María, mi bebé arcoíris. Los bebés arcoíris son aquellos que llegan después de las pérdidas y que vienen como a traer luz. Pero como digo siempre, el arcoíris no llega en un cielo celeste, llega en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de, ¿no? Pero vienen como a traer un poco de luz y de ilusión y de esperanza a tanto dolor a veces, ¿no? Entonces qué importante es poder pensar esto. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Frente a la muerte prenatal hay unos papás que quedan vivos. Y tenemos que hacer que estos papás vuelvan a creer. Vuelvan a creer en la vida, vuelvan a creer en la maternidad y en la paternidad. Y qué difícil es volver a creer en la maternidad y la paternidad cuando este cuerpo dio muerte, ¿no? Es como, ¿podré dar vida? ¿No? ¿Seré capaz de dar vida? Y bueno, sí, la mayoría de los papás que transitan una muerte prenatal logran dar vida, logran este bebé arcoíris. No siempre, lamentablemente, pero sí la mayoría de las veces. Y nosotros como equipos de salud tenemos que ayudar a estos papás que quedan vivos a que vuelvan a creer en la vida y en la maternidad, ¿no? Y siempre los traigo a ellos dos también, porque
Para mí el equipo de salud fue fundamental, mis médicos fueron fundamentales, el equipo médico que me acompañó después de la muerte de Felipe fue fundamental para que yo pudiera volver a creer en esta paternidad. Lo traigo, no sé si lo conocen, al doctor Gabriel de la Fuente, médico de medicina reproductiva, porque además de la muerte de Felipe llegó con una infertilidad, ¿no? Con un diagnóstico muy adverso y necesité de muchos tratamientos de reproducción asistida para volver a ser mamá, ¿no? Y él me ayudó mucho a creer, decimos, vamos para adelante, lo vamos a lograr, ¿no? Y después de algunas pérdidas y de algunos negativos, llegó María en este embarazo, por reproducción asistida, y Mariana Udmi, ginecóloga que me acompañó en mi sintonía, como digo siempre, que me hizo las ecografías que yo necesité para poder pensar que María estaba bien, que ni bien hubo algún episodio agudo que nos asustó, vino a mi habitación y me dijo, Belén, la quiero hacer nacer, por más que era prematura, la quiero hacer nacer, vamos adelante, ¿no? Y me acompañó en eso y me explicó y demás. Entonces, qué importante es el equipo de salud para volver a creer y volver a sentir esta maternidad y esta paternidad. Nosotros como equipos de salud tenemos una gran responsabilidad en los papás que quedan vivos. Tenemos una gran responsabilidad. Y poder formarnos es parte de nuestra responsabilidad. Así que le agradezco a Rita por la invitación a este taller, a esta charla. Espero poder haber contribuido en algo, y por supuesto que estoy a las órdenes para lo que se necesite. Les agradezco la escucha y la atención en estos momentos. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Cómo se sintieron? ¿Puede abrir el micrófono alguien que quiera comentar algo? Bueno, es muy importante ver también, Belén, aparte de ser especialista, licenciada en psicología, vivió en su propia experiencia, y esta es la voz que nunca nos debe faltar. Uno aprende de las situaciones que vive. Mentira que hay una receta única. No es que tenga que haber un fotógrafo especializado cada vez que tengamos un nacimiento. A ver, perdón, se me abrió algo acá. Ya. Voy a compartir pantalla, pero no era eso lo que quería abrir. Un segundo. A ver lo que esté compartiendo. Ahí hay un micrófono abierto, por favor. ¿Se ve la pantalla, lo que estoy compartiendo? Y se ve, Sí, Rita, se ve, sí, Rita, se ve. Ah, perfecto. Les pido por favor que cierren los micrófonos cuando no tengo problema en que me pidan para hablar, pero ordenadamente, porque si no, realmente se vuelve muy, muy caótica la grabación después, ¿sí? Bueno, a ver si en qué estoy, cuál se está viendo. Se está viendo de a dos, ¿no? En lugar de, a ver si podemos acá, no, a ver. Bien. Se ve la presentación, la primera diapo, pero no abierta, o sea, no sé, no con el F5 o con, para que se vea solo la primera, no, se ven las otras también. Sí, estoy buscándole la vuelta, pero no la encuentro. De que se vea una nada más, pero porque a ver si hago clic en ella. No, solo me gira. Bueno, acá,
Bueno, vamos a tener que verla así, la ven, se lee la letra, porque no logro no. A ver si acá en compartir. ¿Con F5, Rita? ¿Con F5? ¿Cómo con F5? Sí, apretás en el teclado F5. Mirá que está muy chiquito el F5 acá. No me hace nada, no me cambia. Qué raro, esto no había pasado las otras veces, pero vamos a ver una cuestión, a ver. Bueno, no hay forma. Bueno. El cuarto icono, Rita. ¿El qué? El cuarto icono que tienes debajo de la pantalla de presentación. El otro, el que está al lado. ¿El que está al lado? ¿Qué? No, perdón. De la pantalla donde dice bienvenidos, sí. Tienes 5 iconos abajo. Sí, los toqué todos. Ninguno me habilitó para nada. ¿En ese no te aparece para agrandar? Acá, black, white, show, no. La última, esconder, screen, help, and show, no. No logro. Rita, puede ser el donde están los cuadraditos. Viste que hay como en cuatro. Ahí, a ver. Y me hace esto. Apretá de nuevo ahí. A ver si te va. ¿Y si le haces doble clic en cada pantalla? Arriba de la presentación del slide que querés compartir. Arriba. Sí, eso. Lo hice también. Doble clic ahí, a ver. Se me va de la se va. Sí. Para un poco. Qué raro, porque tendría que ser. No logro, no hice todo eso y nada, capaz que dejarlo de compartir volver, y ponerlo en la pantalla y después volver a compartirlo de nuevo. Capaz no te lo hace porque estás compartiendo. A ver, puede ser. Esa es una buena opción. Déjame ver. Acá. Mirá. Déjalo pronto antes de compartir pantalla. Eso. Ahí está, déjalo pronto antes de compartir pantalla, entonces. Sí, lo que pasa es que quiero salir de acá sin tocar nada que me deje de grabar, porque no la tengo abierta y no me deja salir. Está, bueno. A ver. Más que en esta pantalla, en una pantalla. No, me vuelve a lo mismo. Ahí sí. Ahí se vio. Una sola, sí, ahí se veía. Bueno. Entonces, a ver si ahí se ve bien. Ahora sí. Está. Sí. Bueno, entonces vamos a intentar. A ver, acá. Vamos a intentar reenganchar desde la charla de Belén. A ver si la idea hoy era hablar de duelo, por eso le pedimos a Belén que nos diera un poco su charla como mamá de Felipe y como licenciada en psicología y como presidenta de la asociación, que también están promoviendo algunas leyes a nivel de parlamento, sobre posibilidad de ponerle nombre al niño que fallece sin vida, o sea, que nace sin vida, etc. O sea, que es un grupo de padres que además donan esas cajitas, digo, por si a alguno le interesa. Claro que nosotros hemos extendido esto no solo a los niños nacidos sin vida, sino... Perdón.
o muchos otros duelos. Sí, si alguien perdón, quiere Rita. Hablar. Sí. Sí, ¿te puedo interrumpir un segundo? Sí. En realidad, el tema de las cajitas es bien importante aclarar que para que ellas puedan donar las cajitas a las instituciones, ellas antes imparten un curso a los profesionales, sobre todo al área de lo que son los neonatólogos, las parteras, los ginecólogos, las licenciadas que trabajan en las maternidades, y recién ahí, una vez que están capacitadas, el personal, ahí dejan las cajitas. Es bien importante saber, porque no es que bueno, pase haya un óbito en tal lado y bueno, y necesitemos que nos manden la cajita y tenerla. En realidad tienen que tener el curso previo hecho, digamos. ¿Ya? Perfecto, sí, lo sabía, no lo había confirmado. Bien, gracias. Lo que digo es que nosotros hemos ampliado mucho ese tipo de habilitar el recuerdo para también otros fallecidos en la unidad y nos ha ido muy bien con este sistema de fomentar los recuerdos, como ya lo hemos hablado. Así que yo quería retomar otro aspecto de este duelo perinatal, que es el volver al trabajo, ¿no? Nos ha pasado de compañeras que han pasado por una situación así, acá, en otra institución o en donde sea. Creo que a todos, mal o bien, nos ha tocado alguna situación. Y claro, ¿cómo es la vuelta al trabajo de estas personas? ¿Tienen derecho a su licencia paternal, obviamente? Este grupo de la ONG defiende esa licencia, ¿verdad? Pero ¿podríamos tener empatía, lograr esa sensación de que puede estar en su lugar de trabajo? Que puede expresar su dolor, que podemos ver al otro sin juzgarlo, porque aunque no juzguemos, siempre estamos predispuestos a ver que el otro está mal. O sea, es horrible, está horrible, y no le damos un espacio para esa libre expresión del dolor, ¿verdad? Sin juzgar que está enfermo, o está mal, o necesita una atención, y salir corriendo de golpe para que alguien atienda esa necesidad. Tenemos que saber que la persona que se reintegra después de una situación así está mal, porque su duelo todavía no, o sea, no encontró esa nueva realidad y no se organizó en esa nueva realidad aún. Entonces, creo que está bueno, como personal de salud, todos, porque a todos nos puede tocar, que miremos esta vuelta al trabajo, ¿verdad? Del compañero que necesita compasión, que necesita privacidad, pero también hablar de lo que le pasó. Entonces, permitir exponer temores, preocupaciones, acompañar esa búsqueda de recursos y estrategias de afrontamiento. O sea, nosotros vamos a acompañar. No tenemos que hacer terapia, ni tenemos que saber cosas sobre, obviamente tenemos que saber lo básico como para estar atentos de si está cursando un duelo sano o realmente hay algún factor de riesgo que amerite esa intervención del especialista. Por supuesto que siempre va a ser beneficioso que haya un apoyo psicológico en todo duelo perinatal. Es muy riesgoso para la salud mental de la mujer transcurrir por un duelo perinatal. Entonces, este recurso, pero a veces no tenemos un psicólogo para cada momento que nos toca vivir y acompañar. Entonces, creo que, como me decía una compañera, no me preguntan por mi hijo. O sea, hay que hacerlos sentir papás y mamás. Tienen que poder hablar de lo que les pasó, pero no obligadamente, sino con quien les surja, con quien para ellos sea importante hablar. Y a veces en el trabajo van a salir lágrimas, van a salir algunos enojos que no se entienden mucho, pero es porque la persona está transitando por un duelo, ¿verdad?
y esto del otro lado tiene que ser entendido como tal, no como una enfermedad, sino como que transitar un duelo, esa adaptación a la nueva realidad. Y por eso se sufre, porque nos resistimos a adaptarnos a la nueva realidad. Y se sufre mucho. Pero cada persona trae con sí experiencias que pueden ayudarlo a salir adelante, a encontrar equilibrio en esa nueva realidad. Y nosotros a veces podemos facilitar que los encuentre sus propios recursos, ¿verdad? Y acercar recursos que no tenga o que consideremos que puede ser necesario, ¿verdad? Este es un punto que lo quería tocar porque a veces, digamos, no nos podemos poner a pensar que como compañeros, podemos tener compañeros que estén transitando por una situación y cuando vuelven al trabajo, cómo nos comportamos, cómo recibimos a ese nuevo compañero, ¿verdad? Entonces, no me acuerdo, perdonen, si alguien había quedado en hablar de la tarea que iba para en la última tarea. ¿Alguien había quedado comprometido, está presente? Porque creí hablar con dos grupos, pero no sé si me confirmaron. Bueno, no importa, he recibido muchas tareas, están muy lindas, vamos a avanzar, espero que les sea útil. Y bueno, un poco con las cajitas, las fotos que nos fueron mandando, hicimos esto para difundir en el 15 de octubre, que fue el día de sensibilización de la muerte perinatal. Les agradezco todo cumplir con la tarea, ¿verdad? Y bueno, y ahora vamos a hablar de este duelo ignorado que hablaba Belén, ¿verdad? Pero vamos a hablar de un aspecto un poquito diferente, ¿no? De los olvidados, ¿eh? ¿Cómo acompañamos este duelo? En el duelo perinatal, no voy a decir mucho porque ya todo lo dijo Belén, pero no es socialmente reconocido ni expresado, se tiende a negarlo, a rechazarlo, a inhibirlo, y se exacerba el sentimiento de culpa, vergüenza, soledad. A veces no sabemos qué hacer, pero con lo que hacemos exacerbamos todo esto, por eso es tan importante lo que decía Belén. El duelo es una enfermedad, el duelo representa una desviación del estado de salud y bienestar, eso es obvio, ¿verdad? Entendido como definición de salud por la OMS, y al igual que es necesario curarse en la esfera de lo fisiológico, se necesita un periodo de tiempo para que la persona en duelo vuelva a un estado de equilibrio similar. Similar porque no va a ser el mismo, la realidad cambió, ¿verdad? Entonces tenemos que acompañar, y acompañar implica aceptar sin juzgar, ¿verdad? No hay una forma de vivir esto, entonces no tenemos que estar juzgando si está bien o está mal el estado de ánimo o de sentir que tiene la persona. Ellos no eligieron estar, pero sí nosotros tenemos que poder acompañar. Ellos no tienen por qué tener un prospecto de cómo tienen que manejar esta situación. Y van aprendiendo en el camino, porque el duelo tiene eso, ¿no? El aprendizaje en el camino, ¿verdad? Pero duele mucho y hay mucha resistencia, y bueno, a veces el compañero escuchando puede hasta ayudar mucho. El apoyo al vínculo con su bebé, su familia, su entorno, ¿verdad? Es muy importante. El vínculo con su bebé, hay un micrófono abierto, por favor. Voy a cerrar a alguien que tiene el micrófono abierto, agradezco. Cambió el vínculo con ese bebé que iban a ser, que tenía un proyecto de vida en familia. Bueno, fallece al nacer. Bueno, ¿cómo lo está viviendo la pareja, la familia? Bueno, y ayudar a ese vínculo, ¿verdad? Porque, como yo a veces les digo, hay familias que hay muchas, digamos, integrante de la familia que sobreprotegen y quieren hacer todo por ellos y decir por ellos, cosa que tampoco está bien y que tenemos que saber explicar por qué, ¿verdad?
Pero está el que se aleja y deja muy enojado de golpe a un papá que, como me decía una vez, para mí es como un hermano y no entiendo, desapareció. Entonces, hacer ver a los demás como humanos y que tienen sus propias reacciones. Y advertir sus necesidades mediante una escucha activa y empática. O sea, la presencia de cada uno. La presencia implica no juzgar, implica poder escuchar, ¿verdad? Y claro que en ese vínculo, obviamente que uno tiene emociones, pero hay que aprender a gestionar para estar para el otro realmente, ¿sí? Y aliviar la mente. A veces las personas no tienen técnicas de, digamos, digamos, la técnica de la respiración, como mindfulness, como yoga o como leer. Yo a veces digo, no precisamos hacer cosas tan sofisticadas, a veces con hablarles de cosas que les haga bien, bueno, a mí me gusta leer, a mí me gusta salir a caminar, bueno, a veces habilitarles acá en el hospital que salgan a dar una vuelta, porque en esa desorganización que tienen, no encuentran esos momentos para hacer cosas que les haga bien. Y parece que hasta es mal visto que hagan cosas que les haga bien, ¿verdad? Y la mente necesita su calma, ¿eh? Es muy importante. Entonces también conocer a las personas y nos van como entablando cómo se construye, ¿verdad?, esta historia. Por supuesto que las emociones inmediatas, la negación, a mí hay una palabra que me gusta mucho, el aturdimiento, porque no es ni una negación, me ha pasado es el shock, ¿no? Más bien, esas personas que les hablas y no parecen no entender nada de lo que se les está diciendo, y recién, pasado un tiempo, pueden entablar un diálogo y entender algo de lo irreal, la sensación de que esto no me puede estar pasando a mí, de impotencia, porque no podemos cambiar la realidad, y nos llena de culpa, y nos llena de enojo, ¿verdad? Cosas que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces con las palabras que decimos podemos estar reforzando, ¿verdad?, el enojo, si lo interpretamos como algo hacia nosotros personal, podemos estar equivocándonos muchísimo. Y lo otro es la culpa. Muchas veces la persona se siente tan culpable que tiene que culpar a otro para aliviarse. Y a veces eso lo tomamos muy a mal. Lo vemos como a la defensiva, como una demanda, y en realidad la persona está tratando de aliviarse, y si nosotros no sabemos acompañar esto, fomentamos mayor culpa, le generamos más culpa, y esto es lo primero que no podemos hacer, es aumentarle la culpa a la persona. ¿Tá? Y después vemos cómo la vamos ayudando a entender que no tiene la culpa, y lo último va a ser que ella misma pueda sacarse la culpa, ¿verdad? Entonces, lo primero que surge, por eso yo hablaba de este aturdimiento, porque empiezan por qué hicimos mal, por qué a nosotros, típico, ¿no? Bueno, hay gente en la calle, drogadicta y esto, y tiene hijos, y nosotros no podemos. Es un comentario bastante frecuente que obviamente, digamos, es comprensible porque surge de esa bronca, de esa impotencia, ¿verdad? Que yo siempre le contesto a esas personas, también le pasan cosas, ¿no? Entonces, tampoco es una etapa muy propicia para tomar decisiones, ¿no? Resulta que tiene un diagnóstico en la ecografía, ya le estamos planteando la punción, ingresar para interrupción, ingresar para cesárea, o ingresar un montón de decisiones, como decía Belén, como 15 decisiones a la vez, la gente huye. Entonces tenemos que dosificar qué puede decidir ahora y qué puede esperar. No exigir que en ese estado de ánimo pueda decidir, ¿sí? Como dice Mafalda, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante, ¿tá? Y nosotros tenemos el deber de darnos tiempo para lo importante.
Entonces, por supuesto que hay tareas de duelo. Dar significado al dolor es una. No hay peor sufrimiento que no tiene sentido. Y se dice que darle un sentido, que la familia pueda encontrar el sentido de esto que está pasando, puede aliviar. Pero no es una tarea fácil, ni una cosa que uno le pueda decir, bueno, esto tiene tal sentido y aliviarlo. No. Eso es algo que van a tener que aprender. Urge aprender recursos, por eso entran en crisis, porque no, lo que traen consigo no les alcanza para superar esta situación. Entonces, una de las cosas que trabajamos mucho desde el hospital es entender lo que pasa, entender que no hay culpa en esto que pasa, para que ellos puedan de a poco aceptar sin culpa, que lo mejor que nos puede pasar es que este duelo, este sufrimiento, porque no podemos evitar el sufrimiento, lo podemos aliviar, pero no lo podemos evitar, ¿verdad? Y es importante que sea en paz, sin culpa, ¿tá? Trabajarlo sin culpa, que nos va a llenar mucho el camino. Entonces, a veces lograr perdonar y amarse es lo más difícil que tiene que hacer una persona en duelo y en esta situación, ¿verdad? Y organizarse, o sea, componer su vínculo con esa persona querida y perdida, una nueva realidad. No quiero sustituir todo lo que tengan que decir los psicólogos de esto, simplemente hacer un resumen, porque había hablado con dos o tres personas para que dieran este tema, pero no pudo ser por el cambio de día y todo lo más. Es muy importante que nosotros tengamos presente algunos factores de riesgo, ¿no? ¿Qué me puede poner en riesgo de tener un duelo patológico, un duelo complicado? Algo que tengamos que monitorear más de cerca, ¿verdad? Por supuesto, las pacientes con retardo cognitivo o patología psiquiátrica o alguna discapacidad, un duelo reciente, sobre todo no resuelto, la disfunción previa familiar, las familias son un sistema y cuando se lastima uno, hay repercusión en todos, ¿verdad? Y la dificultad en el apego. La dificultad en el apego con su bebé también va a traer aparejado una dificultad en el duelo, ¿sí? Y a veces el propio rechazo que se siente ante la situación o su bebé por lo que le toca vivir y ir conociendo de lo que está pasando, genera mayor culpa en las pacientes. Entonces, me gusta mucho esa frase, ¿no? Que en realidad habla como un terremoto, ¿no? Cuando describe a la enfermedad que amenaza la vida como un terremoto, que permite aflorar a la superficie aspectos ocultos, ¿verdad? Por las múltiples capas geológicas de nuestros sistemas defensivos, que frente a esta situación desestructurante fluyen como la lava, ¿verdad? Caliente, sin control. Esto es muy importante porque da idea de que es una situación que no hemos vivido, a la cual no estamos, y surgen las emociones instintivamente, ¿verdad? No podemos evitarlas y eso es muy importante que el equipo lo sepa y sepa acompañar. Me ha pasado que no pocas veces cuando la madre recibe un diagnóstico rompe a llorar y cuando uno logra entablar un diálogo después de ese llanto y lo primero que manifiesta la madre es cómo le voy a decir esto al hermanito que estaba esperando a su hermanito. No es infrecuente que la madre transmita toda esa angustia a esa situación, a no poder enfrentarlo con su hijo. Y esto hay que darle una tranquilidad inmediata de que vamos a acompañar eso,
de que hay formas de hablarle a chiquitos dependiendo de la edad, que los padres son los más cercanos y que los vamos como a apuntalar. No quiere decir que tengamos que seguir en ese momento ningún instructivo ni ninguna forma de que lo haga, sino simplemente dar tranquilidad para que de ahí pase a pensar en lo que está pasando y en cómo se siente ella y cómo está recibiendo esta noticia. Entonces, en la crisis tenemos que hacer por lo menos tres tareas, ¿no? Como personal de la salud, no tenemos por qué ser psicólogos todos, pero sí tener en la cabeza dos o tres cositas que ayudan, ¿verdad? Que acercan al personal, ¿verdad? Perdón, ¿alguien habló? Hay un micrófono abierto. Habilitar a los padres a hablar de ello, ¿no? Aliviar en el apoyo que recibirán, como les decía recién, ¿no? Saber que van a ser acompañados en ese proceso y presentarse a los hijos desde lo humano. Esto es algo que muchas veces hemos tenido que afrontar, que no, yo no puedo esperar porque si no el hermanito, o yo no le puedo decir nada. Entonces construimos, digamos, personajes en lugar de seres humanos que están acompañando a sus hijos, ¿no? Esta es una situación bastante frecuente aún, aunque cada vez más, porque vimos ese video que nos mostraba tan lindo Belén, una situación tan dramática, pero ojalá pueda ser compartida por la familia y por los niños, que se le dé la opción por lo menos a poder participar. Pero no siempre. Hay un micrófono abierto. Esto no siempre es posible, ¿verdad? Pero sí los papás pueden transitar esto desde lo humano, o sea, presentarse a sus hijos como seres humanos. No tenemos respuesta para todo, nos podemos sentir mal, y porque una cosa que yo les digo, creo que lo tengo en otra diapo, pero yo siempre, algunas veces, la forma de que recapaciten esto de no decirle a los hermanos es, bueno, los niños aprenden a vivir en casa. En casa van a aprender lo que son las pérdidas y a resolverlas. Y cuando uno ya no esté, ellos van a expresar lo que aprendieron aún sin saberlo, porque capaz no tienen edad para recordarlo después, pero sí van a haber aprendido algo. Y lo que se resuelve en familia lo van a después ellos también a resolver en familia. Y si llora una mamá, lo que necesita un niño pequeño es saber que no tiene la culpa de que su mamá esté llorando, y hay que aclarárselo. Entonces, esto implica trabajar. Una cosa que a mí me preocupa mucho es que a veces están 3 meses internados y no trabajamos esto con los hermanos. Esto no puede seguir pasando. Nosotros, la unidad de atención son la mamá, el bebé, su pareja y la familia, ¿verdad? Y en la familia, los olvidados, como les decía, son los hermanos muchas veces. Entonces, a veces pasan 3 meses y, bueno, ¿vino el hermano a conocer? ¿Por qué no vino? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ir hablando de estas cosas porque es un tema que a mí me importaba que no se pasara por alto. Entonces, la pérdida es una de las experiencias vitales que más dolor causa al ser humano, y la adaptación de la misma se llama duelo. ¿Cuántos duelos pasamos en la infancia? ¿Cuántas pérdidas? ¿Y cómo nos ayudaron a resolverla y cómo las aprendimos a resolver? Porque eso aflora ante una crisis, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que el propio proceso de crecimiento del ser humano conlleva un duelo. Duelo de la infancia, necesario para su evolución y desarrollo psíquico. O sea, todas estas pérdidas que vamos teniendo en nuestra infancia, porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando mis hijos
iban a McDonald's y entraban a los juegos, y un día, bueno, se dieron cuenta que tenía una altura que ya no era para jugar, no los dejaban entrar. Entonces, muy hábil, la muchacha que estaba le dijo, bueno, pero ustedes ya están grandes y pueden visitar la cocina, por ejemplo, y se los llevó. Pero bueno, tuvieron que hacer su duelo y reparar que ya no tenían la altura para eso, ¿no? Entonces, hay muchas pérdidas de las cosas que a su edad les parece importante y vamos perdiendo en el camino para adquirir otras, ¿no? Como que son pérdidas necesarias. Entonces, tenemos que lidiar en cuidados paliativos en todas las edades con muchos mitos, ¿no? Y esto es esto de hablarle a los hermanos no está exenta de muchos mitos. Entonces, los niños no elaboran duelo, uno de los mitos más comunes, ¿verdad? Sin embargo, lo elabora. Ya está muy demostrado que lo manifiestan de diferentes formas según su edad y lo van construyendo, ¿verdad? A medida que crecen puede tener otras preguntas o querer hacer otras preguntas y volver, ¿verdad? Sobre ello a otra edad. Entonces, esto hay que tenerlo presente para que los hermanos sean partícipes. Por ejemplo, no se dan cuenta de qué sucede tras una pérdida, ¿no? Entonces, esto de la, sobre todo pasa en la muerte perinatal, en la pérdida del hermano, no se va a dar cuenta, ¿no? Pero muchas veces las madres lloran porque dicen, no, le daba besito a la panza, le hablaba con el nombre, etcétera, el hermanito, ¿qué va a pasar ahora? Está demostrado que se dan perfecta cuenta de la muerte de alguien significativo para ellas y ellos a través de los cambios que suceden a su alrededor en las personas queridas. O sea, por más chiquito que sea, hay un cambio en la rutina. Falta su figura de apego más importante, ¿verdad? Y esto hay que saber qué ocurre para volver a un nuevo equilibrio, para evitar mayor sufrimiento. No podemos decir que no se dan cuenta, ¿no? Porque estén a una edad que no lo puedan hablar o manifestar. Entonces, la persona más cercana seguramente es la que deba hablar con el niño, ¿no? Porque además también lo conoce, sus reacciones, en su madurez, ¿verdad? Porque lo ha visto en otras situaciones, tal vez de pérdida. Entonces creemos que la persona más cercana es la que más deba hablar con el chico, ¿tá? Pero también tenemos que habilitar a esta persona a que lo primero que necesita para poder hablar de la muerte con los niños y las niñas es que hay que habilitarle a hacer preguntas, pero aceptar que no tenemos respuesta para todo, ¿sí? Porque a veces tenemos temores a las reacciones del niño, a las preguntas, ¿verdad? Y a veces podemos construir juntos la respuesta, ¿no? A veces una cosa que yo siempre propongo es preguntarle, ¿por qué me estás preguntando eso? Porque la mente del niño va por un lado y seguramente el adulto lo está interpretando como adulto y quiera dar una respuesta como adulto. Y esto no es ayudar al niño. Debemos protegerlos para que no sientan dolor y sufrimiento, por lo que es mejor disimular y no mostrar dolor. Bueno, esta es muy común, es muy frecuente. Mismo uno ve que van a entrar a la unidad y la mamá dice, no entré porque estaba muy angustiada y no quería llorar y no quería transmitirle al bebé. No quiero que venga el hermanito porque el bebé está muy mal, tiene muchas cosas, muchos aparatos y muchas... Ya asumen, ¿verdad?, que el niño la va a pasar mal porque interpretan toda la situación como adulto. Y en realidad hay que hacerles ver que el niño es niño, como a veces preparamos con el personal la visita, ¿verdad? Como yo creo que les envié el decálogo que habíamos escrito para que dejaran entrar a los niños, un poco ver esta visión del niño, cómo vive el niño esa entrada, esa visita, que no tiene nada que ver con lo que el adulto, ¿verdad? Entonces uno tiene que
digamos, preparar la visita, preparar al personal para ese momento, ¿verdad? Que le lleve dibujos o, bueno, participar de esto y estar atentos, ¿verdad?, a lo que el niño en el momento va pasando, ¿verdad? Estar, por ejemplo, si la mamá llora, digamos, a veces el niño en estas internaciones prolongadas siente mucho enfado, es más, la madre lo llama y no quiere hablarle, y las madres sufren muchísimo por esto, ¿verdad? Y en realidad es un llamado de atención, de que yo también estoy, y de que, y bueno, a veces cuando vienen a hablarles de que la mamá los menciona, habla de él, habla de lo que le gusta y todo más, es muy bien aceptado por el niño, ¿verdad? Entonces tenemos que preparar esto, así como la visita de otros familiares. Por supuesto, es mejor que entre con la mamá o con el papá o con los dos juntos, ¿verdad? Pero hay que fomentar este encuentro. La infancia, en la infancia no se comprenden los rituales y además les pueden traumatizar, por lo que es mejor que no asistan a ellos. Esto es muy común. Es muy común que no les pregunten si quieren ir a un velatorio o a un funeral, ¿verdad? Por entender que esto les va a dañar su memoria, bueno, pero a cada edad ellos pueden elegir, ¿verdad? Si quieren ir o no, si quieren estar, si quieren acompañar, lo que ellos necesitan es un poco también anticiparse a lo que van a ver para que sean contenidos en sus reacciones, ¿verdad? O sea, lo que no se puede hacer es, bueno, no dejarlo con un adulto al lado que lo vaya conteniendo y acompañando y a veces explicando algunas reacciones, porque hay adultos que pueden descompensarse y, bueno, es muy importante acompañar al niño en todo esto. Entonces, ¿cómo acompañar a los niños y adolescentes en familia? O sea, nosotros consideramos que la familia tiene que ser la principal que continente a los niños y adolescentes, y estas familias necesitan, por supuesto, un soporte, una ayuda en cómo manejar esta situación, ¿verdad? Por eso que tenemos que habilitar a la ayuda, a la consulta con psicólogos, ya sea del colegio, del CAIF, del hospital, de la policlínica, siempre hay redes que tender. Y saber algunas necesidades que se van a presentar, habilitar las emociones, habilitar que participen de los rituales, a medida que el niño crece, más importante aún, o sea, que sea mayor edad, un adolescente, por ejemplo, se le tiene que preguntar, no se puede obviar, habilitar a que hagan preguntas, volver a la rutina suele ayudar, o sea, a medida que vamos encontrando un equilibrio, ante la nueva situación, eso los va a ayudar mucho, ¿sí? Y mantener contactos con todo su entorno, la escuela, el liceo, los maestros, a ver cómo está transcurriendo ese duelo también fuera de la familia, fuera de la casa. Entonces, creo que más que nada en los hermanos uno tiene este concepto de que una pérdida significativa deja huellas invisibles para siempre, ¿no? Y esto es sumamente importante, asegurar acceso al apoyo psicológico a esta experiencia y habilitarla en familia como protector, ¿no? Como un mecanismo protector en sí mismo. O sea, al mostrarse como humanos los padres, el ser encuentro de humano a humano suele ser muy protector. Y esto deja huellas aunque no se tenga edad para razonarlo, ¿sí? Porque se perciben cambios en las personas queridas y muchas otras cosas, el cambio de roles en la familia, muchas cosas que dejan huellas en el niño. Claro, a medida que la comprensión de la muerte se va desarrollando en la madurez del niño, ¿verdad? Es muy importante también cómo se va a manifestar la expresión del duelo, ¿verdad?
un niño muy pequeño va a necesitar que su figura de apego esté cerca y lo sepa, y va a estar bien si la tiene cerca y lo contiene. Pero el niño a medida que crece va conociendo que es un universal la muerte, o sea que todos los seres vivos mueren, que es irreversible, tras la muerte no se vuelve a vivir. Hay los más chicos tienen la idea de que siguen siendo como las personas que estamos vivas, y le podemos decir, bueno, se fue al cielo, y puede querer decir, me voy al cielo a jugar con mi hermanito, porque en realidad ellos no tienen todavía esto de irreversible y de cambio, o sea, el cuerpo no funciona. Y esto es algo que es importante que se entienda, que la persona no se va a volver a ver, ¿verdad? La muerte no depende de los pensamientos, a veces esto crean fantasías y culpas si lo dejamos como que tenga esa fantasía de que controla con lo que dijo, hizo, pensó esta idea, ¿no? Y que toda muerte tiene un porqué, que tras la muerte ¿verdad? No sabemos qué pasa, o si hay alguna creencia espiritual en la familia religiosa, la podemos usar a favor para ayudar a este duelo, obviamente. Entonces, los niños suelen reaccionar a veces con mucho enfado, como les decía, enfado porque la mamá está acá internada y después vuelve y a veces no le hablan. Pueden experimentar conductas regresivas, ¿verdad? Esto, por eso es importante mantener contacto con las escuelas para ver cómo están. Y los niños pueden aislarse, y pueden sentirse culpables, por esto es que no los podemos dejar afuera de este escenario. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas tenemos para ayudar? Los dibujos son un medio por el que los niños expresan sus emociones, entendiendo que vamos a ayudar desde el acompañamiento, ¿verdad? Y es, por ejemplo, yo a una abuela decía, bueno, veamos qué dibuja, ¿no? Ella no podía traer a la niña, pero bueno, dibujen, vea qué dibuja, y ella me mandaba los dibujos, y realmente cómo fue cambiando a lo largo de los días y la evolución de su duelo, ¿no? Y los cuentos pueden ser habilitadores para hablar de la muerte y el duelo, sí, de acuerdo a cada edad, obviamente. Entonces hay cuentos que podemos tener en cuenta para esto. Hay uno particularmente que a mí me gusta mucho, que es este, que en realidad es la metáfora, ¿no? Con este elefantito que pierde a su hermanito, y entonces a mi hermano lo llevo en el corazón, se llama, tiene imágenes y da pauta para que la mamá vaya hablando, o el papá vaya hablando con el hijito. También podemos tener, digamos, como un encuentro para emociones, ¿verdad? Podemos tener un encuentro, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es fomentar que traigan al hermanito, ¿verdad? Durante la internación, que podemos empezar a hacer cosas, que puedan conocer a su hermanito, también tenemos que trabajar eso, muchas veces los padres se resisten por mucho tiempo y después van como entrando en razón. Y bueno, y esto de las emociones, de acuerdo a cada edad, vamos a ir viendo, por lo menos que puedan ponerle nombre a lo que sienten, ¿verdad? Obviamente de acuerdo a la edad. Otros ya pueden hacer un dibujo de la familia, pueden dibujar la familia como de colores, como objetos, como animales, no importa. Lo pueden dibujar. Este es un test interesantísimo, donde uno empieza a preguntar, bueno, ¿a quién dibujaste primero?, ¿verdad? También podemos usar títeres y que sean diferentes personajes, por ejemplo, como que un personaje sea el hermanito, a ver cómo le habla. Este es un juego que encontré en internet, que me resultó muy... que tiene como un paquete para cada emoción, por ejemplo, para el duelo, para olvidar, para dejar ir, tiene como diferentes paquetes de cosas que podemos, a mí se me ocurrió que podíamos
tener como para trabajar las emociones y para trabajar el duelo con los niños, podíamos tener alguno de estas cosas, ¿no? En forma básica para acompañar. Si encontramos un problema, obviamente vamos a tener que recurrir al especialista, ¿verdad? Con más grandes, esto me ha servido incluso con adultos, ¿verdad? ¿Qué hay en mi corazón? Es un test donde, bueno, uno va, ¿no? Porque a veces hay mucho enredo de cosas, y entonces para nuclear lo realmente importante, está bueno esto de ir viendo qué hay en mi corazón, y porque el hijo fallecido, el hermano fallecido, va a tener un lugar ahí, ¿no? También podemos utilizar el diario de las emociones con niños más grandes, ¿verdad? Pero es muy importante que tengamos pautas de conversación según la edad. Esto es muy importante, hay algunas pautas donde les puedo mandar bibliografía también al respecto, sobre cómo saludar, cómo planificar alguna herramienta de estas, ¿verdad? Para que el niño se sienta libre de participar o no, claro, siempre con el permiso de los papás, pero sí, no, muchas veces llamamos al abuelo, a la abuela que quiere conversar con nosotros, y nos es más fácil, pero que venga la mamá o el papá con el hermanito o los hermanitos, ¿verdad? Me pasó una vez que los padres me pidieron que no sabían explicarle lo que tenía el hermanito, y entonces trajeron a la niña, hicimos una reunión con ella, y bueno, yo le fui explicando, ella le contestando sus preguntas y todo lo demás, y bueno, realmente reaccionó de forma muy linda, y dejó muy tranquilo a los papás de que se había entendido lo que pasaba, ¿no? Entonces, a veces podemos proponer estar en alguna reunión y participar de alguna de estas actividades con los papás para que ellos se sientan apoyados, ¿verdad? O lo pueden solicitar, ¿verdad? Por supuesto que siempre, digamos, tiene que salir a flor de piel algunas herramientas de la comunicación que no pueden fallar nunca en ninguna de estas entrevistas, que son las preguntas abiertas, y más con el niño, ¿no? Capaz que el niño me dice, quiere ir a jugar al cielo, pero no me está diciendo mucho. Está diciendo que a su edad entiende que el cielo es un lugar a donde se puede ir. Los silencios hay que respetarlos mucho, tanto, sobre todo con los adolescentes, o mismo el niño chico que no quiere hablar, ¿verdad? No tenemos que forzar un diálogo, sino tenemos que tener habilidades, encontrar sus intereses para poder hablar con él. La escucha activa y el feedback, sobre todo con los adolescentes, es muy importante. ¿Y cómo puede el equipo con esto, verdad? Es muy importante que perdamos el miedo a expresar lo que sentimos. Hacer reuniones en equipo después de una situación, reunirse, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sentimos? ¿Por qué me sentí así? O sea, a veces hay enojos que uno no entiende y es porque por cosas que pasaron y que la persona la vivió diferente a uno, entonces está bueno en algún momento, ¿verdad? Habilitar el no puedo. A veces hay situaciones que me tocan muy en lo personal por alguna situación vivida previamente y yo puedo decir, bueno, voy a delegar en mi compañero, mi compañera, esta situación, ¿verdad? Y es muy importante el sentarse al lado del otro para escuchar y acompañar, y acompañarse también en equipo, ¿sí? Yo veo que hay mucha resistencia a hacer reuniones para hablar de lo que pasa, de lo que sentimos. Parece que siempre tiene que haber un psicólogo ahí para reunirnos para esto. Creo que es muy importante el habilitar cómo nos sentimos y poder hablar de ello. Porque si no lo podemos hacer, ¿cómo le podemos pedir a una mamá que perdió a su bebé que hable de ello? Y acá se predica con el propio comportamiento de uno, ¿sí? Si no lo podemos, ¿cómo podemos dar si no lo tenemos claro nosotros? Entonces ayudar al otro implica
también trabajar con uno mismo. Como les dije, hablar de sentir en este tema es una herramienta de protección del equipo de salud. No es un tabú hablar de que, bueno, me sentí mal por esto, salí, me fui llorando por esto. Bueno, pero habilitar hablarlo en equipo. Bueno, acá, como siempre, les muestro libros que pueden hacer uso o leer con respecto al duelo, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a un tema que es el de la necropsia, ¿sí? Que era un poco que lo habíamos planteado tocar. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que desterrar el tema de la necropsia como resultado, como un informe, como algo más. La necropsia tiene todo un significado para las familias, importantísimo, y tenemos que valorarla como tal, ¿verdad? Para mí es como yo siempre digo, a veces la necropsia no es solo anatómica, sino es espiritual. Entonces, es muy importante que cuando estemos, yo creo que empieza con la solicitud de la misma, y la solicitud es después de la despedida, sin apuro, porque muchas veces queremos cerrar todos los trámites que hay que hacer, y esto va en contra, ¿verdad? Porque lo primero que van a contestar las personas es no quiero nada. Y muchas veces es muy importante para esa familia el que habiliten la necropsia, y entonces uno tiene que saber esperar, ¿sabes? Y hacerlo en dos tiempos, en un primer momento, darle la información de... No porque yo necesito, no me quedó claro, no es a mí, no es al equipo, sino porque es importante para ellos. Esto es muy importante, transmitir por qué es importante para ellos esta necropsia, autopsia, como le dicen algunos papás, pero este estudio del cuerpito, como a veces le decimos, para no usar estos términos medios gruesos, ¿no? Entonces es muy importante que ya en la solicitud tengamos esto presente, que la devolución de este informe no es solo un momento de leer un informe o leerlo anatómico, que hay todo un significado y que estamos moviendo muchos sentimientos. Entonces démosle su atención a la hora de pedirlo. Nosotros cuando hay ya un niño fallecido y los padres habilitan a hablar del tema, ya lo hablamos antes, para que el momento ya esté más o menos resuelto, ¿verdad? Porque los padres lo preguntan muchas veces, ¿qué pasa después? ¿No? Y quieren saber más cosas, y los padres lo habilitan, podemos hablar, ¿sí? Entonces, ya desde ahí empezamos como a planificar esto, a darle la importancia que tiene para ellos, y bueno, que llegue, y que si no pueden tomar una decisión, o dicen que no, bueno, que sepan que en el momento se les va a volver a preguntar para que ellos estén tranquilos de que nada se va a hacer sin su permiso. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante también en ese momento indicarles cuál es la demora más o menos real de esto, ¿eh? Porque muchas veces decimos, sí, en un mes va a estar, y no, en un mes no va a estar. Hoy en día está demorando 6 meses, y eso lo tienen que saber, porque si no empiezan como la fantasía esa, ¿por qué no me devuelven? ¿Por qué a mí no me están devolviendo el resultado? ¿Verdad? Entonces esto es muy importante en el momento que está ocurriendo, ¿sí? Y después, cuando realmente tenemos el resultado, nosotros hicimos como una guía de propuesta para la devolución de la necropsia, ¿verdad? Por supuesto, hay una primera etapa de preparar la entrevista, ¿verdad? Y entonces se revisa la historia, se hace con la revisión con el anatomopatólogo de términos, cosas que no quedan claras, de si tiene fotos por si tenemos que solicitarla. Se habla con el equipo que lo vivió, porque acá muchas veces quedaron dudas o alguno recuerda algo importante. O quiere estar en el momento, tanto obstetra como neonatólogo,
los recuerdos de que quedaron en el equipo es muy importante, ¿tá? Y esto nos ayuda también a prepararnos para las preguntas difíciles que nos puede traer la familia. Contactar a la familia, ¿verdad? Esto es, no es menor, cuando hacemos el pedido, una vez que lo autorizan y hacemos el pedido, hay que poner un teléfono de contacto válido, explicarles para qué es y que dejen un teléfono, porque muchas veces no ponen ningún contacto, y si en la historia no queda un contacto, y bueno, por algún motivo nosotros tampoco nos quedamos con un contacto, es muy difícil recuperar y poderlos contactar. ¿Sí? Se coordina una entrevista, generalmente entre 1 a 7 días los estamos entrevistando, no dejamos pasar mucho, algunos dicen voy mañana, bueno, venga mañana, pero tenemos todo lo otro revisado, ¿verdad? Y imprimimos para darle, imprimimos algún resumen de alta si no se lo dieron en el momento, ¿verdad? Se ofrece venir acompañados y que traigan su carnet, sus ecografías, etc. A veces pasan que van directo a anatomía patológica a retirar el informe y después nos solicitan, porque les dan nuestro teléfono, la entrevista. ¿Sí? Y esa, a veces es inmediata porque están en el hospital y quieren saber ya. Entonces, bueno, pero hay que tener claro, acceder a la historia con el número de celular de la mamá, y si hay alguna duda, bueno, llamamos ahí al anatomopatólogo. Bueno, esto se va viendo, a veces no traen las cosas porque no lo tenían previsto, ¿verdad? Pero siempre dejamos la puerta abierta para otra entrevista. Es muy importante que haya un ambiente tranquilo, sin interrupciones, ¿verdad? Donde haya silla suficiente, agua, algunas toallitas, porque esto genera llantos y cosas, incluso caramelos hemos puesto y la mayoría de las personas lo usan, usan los caramelos que los comen, aunque parezca mentira, yo al principio cuando lo empecé a hacer me parecía que no, que era absurdo, pero no, realmente, y tenemos que tener pronto también algunos juegos o algunos libros para cuando vienen acompañados con los hermanos, porque los hermanos a veces no tienen con quién dejarlos y vienen, y bueno, ahí podemos aprovechar también para hacer una intervención para ver cómo están las cosas con el hermanito y qué se le ha dicho y eso, pero tiene que ser algo acorde a la edad, ¿verdad? Entonces, en la entrevista mismo, nos presentamos, ¿verdad? Nos llamamos por el nombre y a la pareja por el nombre y a su bebé por el nombre. Y empezamos hablando de los problemas físicos con los que se fue la mamá, ¿verdad? O sea, de golpe esa mamá estuvo en CTI ella misma y se fue, ¿no? Tratándose de la hipertensión, o de, bueno, o tuvo una infección de la herida, muchas otras cosas. Entonces, generalmente lo conocemos el tema, entonces le damos hincapié para que diga, bueno, sí, cómo siguió todo su tema físico, cómo se siente ahora, cómo se recuperó, ¿verdad? Y la falta de cuidado ya nos está hablando de que algo no anda bien, ¿verdad? Entonces, es importante, no fui más a controlarme, no fui, no vi, tenía que hacerme esto, no vine, miramos en la historia y en las consultas, no concurrió, ojo con eso, porque podemos estar ante un duelo complicado, ¿verdad? Entonces, después, nosotros vimos, en esta guía que propusimos, este trabajo que hicimos, esto fue una revisión de 370 y pico, no, ese es el de la familia, estos fueron 99, perdón, entrevistas de necropsias, y entonces empezamos a ver las preguntas que nos fueron más útiles, y seleccionamos algunas como para ponerlas en la guía y dar algunas recomendaciones. Una de las cosas que nos es útil es, bueno, ¿qué recuerdan, ¿no? Con más frecuencia? ¿Cuál es el recuerdo que más
Esto es importante, muchas veces, claro, obviamente que todo lo que es el fallecimiento es un recuerdo muy dramático, pero muchas veces los dejamos narrar, contar, buscando el impacto biográfico, ¿verdad? ¿Cuáles son sus valores? ¿Si hay recursos de afrontamiento en este duelo? ¿Cómo? Porque ellos van contando, ¿verdad? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, hice una consulta con psicólogo porque no me podía dormir. Bueno, todo esto, ¿qué hicieron con ese recuerdo? Tratar de no interrumpir nada de lo que deseen relatar. Hacer uso del vínculo para abrir la narración, ¿verdad? O sea, recuerdo que en tal momento, ¿no? También aportar a alguna situación, y dejarlos, el abordaje narrativo, espontáneo, algunas preguntas abiertas para ayudar, dar espacio a las reacciones emocionales durante toda la entrevista, ya sea en silencio, llanto, necesidad de relatar sus sueños, por ejemplo, sus enojos, dificultades intrafamiliares, incluso diferencias con la pareja, porque como bien dijo Belén, los duelos no se manifiestan de forma igual en el hombre y la mujer, y a veces no se entienden. Respetar si prefieren no hablar de ese momento, porque suelen hacerlo más adelante en la entrevista, ¿verdad? Entonces, porque estamos viendo los aspectos físicos, ¿verdad? Las necesidades básicas, cómo se atendieron, pero también los aspectos emocionales, y después vamos a ver los aspectos espirituales. Entonces, hay una pregunta que la hacemos en determinado momento en la entrevista, obvio, esto no es una cosa que tenga que ser así, pero ¿qué es lo que más les preocupa, ¿no? Ellos pueden decir, bueno, no, me preocupa que yo tenga la culpa de lo que le pasó a mi hijo, por ejemplo, a la madre, o yo creo que podemos tener algo y que nuestro hijo pase lo mismo. Generalmente, poner esto arriba de la mesa es muy importante para habilitarlos a hablar de eso, y también para saber qué tenemos que reforzar del informe que les vamos a leer, o a dar, a interpretar. Entonces, ahí podemos que nos muestren el carnet de control, las ecografías, y ahí empiezan también a la narrativa de recuerdo de esos momentos muchas veces. A veces hay enojo con los equipos, sí, porque en esta ecografía, tal día, tal cosa, no fue posible. Entonces, a veces habilitar a que no es posible ver todas las ecografías, ¿verdad? Después viene la etapa de leer el informe, ahí les podemos ofrecer dar una forma más resumida, eso acordamos con la anatomopatóloga, que nos hace como un resumen, porque a veces hay descripciones muy largas y muy áridas para leer a la familia. A veces hay algunos que quieren que la leamos todo y otros que hagamos un resumen y le digamos de qué se trata. Esto igualmente les damos un resumen, pero también importa ver qué es, o sea, habilitarlos a ellos a elegir la forma en que se transmite el informe, ¿sí? Y reforzar del informe todo aquello que alivia la culpa. Lo que no hay, muchas veces es muy importante, no hay una enfermedad hereditaria, no hay malformaciones, no hay, entonces todo esto habilita a la persona a sentirse menos culpable al principio y tratar de entender por qué no es culpable después, ¿sí? Entonces, cuando fallecen in útero es muy importante saber que el daño a la autoestima y la culpa están siempre, no es necesario mencionarlas, están, uno las da por hecho que están, entonces nuestro diálogo tiene que ir tendiente a sanar eso, a ayudar a aliviar ese punto. Entonces, los aspectos espirituales en la entrevista, creo que hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, el
cómo han pasado, qué dificultades han tenido en este transitar, ¿verdad? Después que falleció el bebé. Muchas veces llegan como demora este resultado, suelen llegar en una, lo ideal es no más de 3 meses, a veces llegamos con 6 meses, pero generalmente han transitado un duelo, han pasado por muchas cosas, le han dado significado a muchas cosas, y a veces ayuda a ver lo que quedó abierto y no, y a buscar, están buscando explicaciones para poder dar un cierre, y nosotros podemos, con esta información que tenemos acá, ayudarlos. El recurso es de ellos, pero uno puede dar información para que ellos hagan cierre, ¿no? A veces nos dicen, no, en realidad nos unió mucho más como pareja, nos unió con nuestra familia. Bueno, a veces hay sentidos, ¿verdad?, que solo la familia le puede dar y que uno tiene que respetar, ¿tá? No es darle un sentido por darle, es darle el sentido que la familia le puede dar. Entonces, un tema importante es rever si han podido ir a despedir o a visitar al cementerio a su hijo, y si tienen alguna creencia religiosa. Generalmente, si tuvimos contacto previamente, ya lo sabemos y no tenemos que preguntarlo y lo podemos usar como herramienta, ¿verdad? Pero es muy importante esta parte de lo espiritual, ¿sí? Que es una parte, la religión no lo es todo, pero sí nos acerca un poco a tratar de ayudar a hacer ese cierre de significado, ¿verdad? Nos da pauta para poder trabajar, ¿no? Y esto de, bueno, ¿qué pasa cuando van al cementerio? No he podido, sí fui, pero no voy más. Bueno, surgen muchas reacciones que es importante promover, poder hablarlas de ellas, ¿no? Hoy en día también se está promoviendo la cremación, cuando son bebitos muy, muy, muy chiquitos, no solo el entierro, sino que la reducción es muy rápida, o sea, no pasan muchos meses, capaz que no es el momento ideal, porque el autolítico post-mortem es importante, y esto hay que tenerlo en cuenta, son todas situaciones en las que la familia se va a ver enfrentada, ¿verdad? Y tenemos que estar durante la entrevista reconociendo factores de riesgo para duelo complicado o patológico, ¿no? Y buscando sobre todo fortalecer la autoestima, permitir el desculpabilizar, y ayudar a encontrar ese significado, ¿verdad? Lo que ellos digan que puede reforzar, no solo nosotros desde nuestro lado con el informe, sino del diálogo, lo que ellos digan para reforzar estos puntos es muy, muy importante. Entonces, ¿cómo han abordado el tema con los abuelos, con los hermanitos, con otros familiares? Es muy importante este tema, por todo lo que decíamos de los hermanitos, y de si les permiten ir al cementerio o no, o cómo están manejando, ¿verdad?, las situaciones. Hay que asesorarlos con respecto a las dudas que ellos tengan, protegerlos, quieren proteger a los niños con el silencio, como decíamos anteriormente, y hay que hacerles ver, por cosas que ellos mismos cuentan, cómo los niños están captando la situación, y hacerles ver que, bueno, si hizo esta pregunta, si se comportó así o se está comportando así, qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Orientar a quién consultar, por ejemplo, el psicólogo de la escuela, ver cómo están las cosas. Si ellos lo visitan, se habla sobre la oportunidad de un nuevo plazo. Esto es muy importante. Tenerlo, hacerlo con mucho cuidado y tratar de que ellos lo traigan. Hay un micrófono abierto, por favor. Porque muchas veces dicen no hablar del futuro embarazo, pero acá ya llevamos unos meses de producido la situación y vienen otras dudas.
vienen las dudas, ¿podré ser madre, podré ser padre? Por eso es muy importante también en el momento que está ocurriendo la situación, hacerlo sentir madre y padre. ¿Mm? Ellos son madre y padre, ¿verdad? Y esto hay que reforzarlo. Y también ellos pueden tener, frente al resultado de lo que estemos informando, hacer preguntas sobre su futuro embarazo. Y es, me ha pasado de dar la devolución y a los dos días me llaman y estoy embarazada, ¿no? Pero bueno, generalmente tratamos de hablar de una planificación, una vuelta al ginecólogo, si es necesario un consejo genético se coordina. Entonces vamos como planificando este nuevo embarazo que, como bien dijo Belén, es un bebé arcoíris, que llena el embarazo muy angustiante para los papás, las responsabilidades con su hijo llena de mucha angustia y de muchas dudas, y en la amenaza de la muerte, como que siempre está ahí, es una figura presente. Entonces tenemos que trabajarlo y generalmente tratar de que sea que después de que el duelo haya cursado y transitado de la mejor manera. Entonces, la entrevista tenemos que hacer un cierre, ¿no? Sobre todo viendo qué puntos necesitan aclaración de todo lo conversado. Muchas veces ellos mismos nos dicen, bueno, de lo que hemos hablado, ese feedback es importante, ¿no? Le entregamos el informe con duplicado, porque si alguien se lo pide, que siempre tengan uno. Porque muchas veces quedan en las historias cuando reconsultan, ingresan, etc. Pero ahora se logró que quede en la historia electrónica también, o sea que le damos tranquilidad que ahí va a estar. Resaltar en cierta forma de lo que se habló, si hubo algún significado que resaltó de todo eso, bueno, digamos, validar ese significado que ellos han traído ahí. Un resumen final de lo conversado y lo que queda pendiente, la planificación esa de la pareja, por ejemplo, si está pendiente la consulta con psicólogo o si es importante que recurran al psicólogo para el seguimiento de este duelo. Es muy importante volverlo a hablar, volverlo a ¿no? Y si se ofrece, si desean que se comunique o si surge alguna duda, quedamos a las órdenes, pero también para hablarlo con otros familiares. A veces hay familiares que no les entienden o los culpan, y es muy bueno también ofrecer hacer una entrevista con ellos, ¿no? Por otro lado, es muy importante registrar, ¿verdad? Esta devolución, hacer un plan de seguimiento. Bueno, ahora vamos a hacer un consejo genético con el genetista, vamos a agendar, pero también se va a estudiar la tromofilia y el ginecólogo le va a hacer un pase al hematólogo. Bueno, todas estas cosas que se fueron viendo de importante, ¿verdad? Para el futuro, hay que también dejarlo registrado y hacer ese plan de seguimiento con ellos. De hecho, nos vuelven a llamar, doctora, me agendó con el genetista, etcétera, ¿no? Y bueno, y por último, nosotros siempre cerraríamos, no quiere decir que lo hagamos siempre, pero sería lo mejor, hacer una reunión de equipo, luego de la entrevista, para conversar y analizar lo que observamos, porque nos enriquece a todos, más si puede ser una entrevista en conjunto con psicólogo o con el obstetra, o si alguien que lo vivió el paciente quiere estar, ver cómo nos sentimos, ver cómo, qué vimos, qué observamos en la familia y en cómo manejaron estas emociones, ¿verdad? Y por supuesto que generalmente hay ateneos anatomopatológicos donde se discuten los casos. Y bueno, es muy importante para nosotros, muchas veces que el ateneo se haga antes de la devolución, pero muchas veces no llegamos, la familia no puede esperar, hay que hacer el encuentro antes, pero siempre quedamos abiertos a aportar más cosas si surge del ateneo
alguna otra, algún otro planteo que no lo hubiéramos visto. Generalmente estamos tranquilos porque hablamos con el anatomopatólogo antes y revisamos toda la historia, pero puede surgir alguna situación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta acá que voy a pasar ahora a hablar de la última tarea. No sé si tiene alguna pregunta, alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, muy bien. Sigo. Entonces, acá vamos a describir el acompañamiento del duelo perinatal en la viñeta clínica que se adjunta y describir cómo preparar una entrevista con los hermanos de diferentes edades. Entonces, hay una viñeta muy sencilla en la cual María, de 39 años, tiene dos hijos, 5 años Marcela y 11 años Joaquín, sanos, y su pareja, José, de 45 años, sano, obrero, dos hijos de otra pareja, 15 años, portador de síndrome de Down, y Julio, 18 años, en tratamiento psiquiátrico por episodio de intento de autoeliminación. Concurren a la ecografía estructural a las 22 semanas, donde se diagnostica que su bebé, Nicolás, murió in útero y debe ingresar. Los abuelos, por ambas partes, perdón, me quedó algo mal escrito ahí, quieren tener una entrevista con el equipo y saber cómo manejar la situación con los hermanos, están devastados por la noticia. María y José refieren no entender nada de lo que está pasando, preguntan por qué pasa esto y una y otra vez, y refieren angustia por el manejo del tema con los hermanos, proceden del interior, los abuelos cuidan de sus hijos, pues sus parejas anteriores no están presentes, incluso María sufrió violencia con la pareja anterior y refiere haber perdido un embarazo por este motivo. María tímidamente manifiesta que tenía un mal presentimiento. Rompe en llanto, José discute porque seguramente no la atendieron bien, y por eso está pasando esto. Bueno, entonces, escribir un poco el acompañamiento del duelo perinatal en esta viñeta, y preparar una entrevista con los abuelos y hermanos, o a ver un poco cómo pusimos una... Pueden usar alguna bibliografía que ustedes conozcan propia, no hay problema. Nosotros pusimos esta bibliografía, la guía sobre duelo de infancia y la adolescencia, que me parece importante que la tengan a mano. Esta otra, explícame qué ha pasado, ¿verdad? Y bueno, y antes de terminar, quería anticiparles un poco la última tarea, que si quieren la pueden ir ya preparando para dejar diciembre más libre. El primer miércoles de diciembre estaríamos terminando y haciendo el cierre del curso, y voy a necesitar dos cosas. Una es que hagan un repasito de las charlas, ustedes las tienen todas ahí grabadas, y que hagan un en suma de cada clase, un concepto, uno o dos conceptos que se llevan o que les pareció importante resaltar, ¿tá? Esa va a ser la última tarea, y se las menciono ya porque en diciembre los quiero dejar más libres después de la última clase. Y necesitaría que cada grupo me mande la conformación real, ¿no? Porque sabemos que algunos compañeros han ido dejando en el camino, era obvio que esto podía pasar, pero es importante para mí recibir de parte de ustedes la conformación de los grupos, para tenerlos en cuenta después para los certificados y la aprobación del curso. Bueno, con esto estamos cerrando hoy, y bueno, aquí no se rinde nadie, seguimos cuidando la vida hasta el final, y bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, les agradezco muchísimo que hayan podido estar hoy, cambiar el día, etc. No es poca cosa, todos estamos trabajando y a mil. Y no sé si hay algún comentario, yo no veo si hay comentarios, si hay preguntas, si quieren poner en el chat. Perdonen que no pude ir mirando los chats, así que si quedó alguna pregunta sin contestar,
me lo mandan, por favor, por mail o por WhatsApp, y lo vamos a atender. Este era un tema muy importante para mí, tocar el de los hermanos, realmente olvidados, y no olviden que esto va a impactar en esos chicos que van a crecer y van a ser adultos y van a tener que afrontarse a estas situaciones o similares, ¿verdad? Todas las situaciones que no queremos que nos pasen, pero que nos pasan en la vida y tenemos que acompañar. Y los recursos de afrontamiento los vamos adquiriendo durante todo el tiempo en nuestra vida, no es que a último momento los podamos aprender. Sí, vamos a tener que aprender alguno, pero lo que fuimos aprendiendo durante la infancia es muy, muy importante. Bueno, gracias a los que me están deseando buen congreso. Mañana de mañana me voy para Costa Rica, estoy volviendo el 19, me voy a acordar de todos ustedes seguramente, les mando una foto de allá en la playa, cuando esté en la playa, no en el congreso. Y bueno, quedamos en principio para el primer miércoles. Violeta me prometió que este lunes va a pasar en limpio la grabación y la va a transmitir, porque esta vez con el Congreso de Neonatología se complicó, se atrasó la pasada de la clase. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que se queden hasta el final, que nos sigan, y la tarea de diciembre puede ser grupal. En algún caso que no se puedan reunir, puede ser como el grupo considere que les resulta más fácil. Para mí puede ser individual, porque acá están preguntando, puede ser individual o puede ser grupal, ¿verdad? El tema es que, por ejemplo, pueden cada uno manifestar, bueno, a mí me quedó esto, y bueno, que se refleje en la tarea lo que a cada uno se llevó, independientemente de que sea grupal, ¿no? Pero que refleje el sentir de todos los compañeros, ¿sí? Bueno, creo que voy a dejar de compartir para ver qué se están yendo, porque ahí está. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y cualquier duda con respecto a la tarea pueden preguntar, ¿sí? Bueno, gracias por acompañar. Chau, chau. Chao, chao. Bueno, cuídense mucho, ¿eh? Igualmente, buen congreso. No hagan transgresiones en mi ausencia.